Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Control, simplemente Control. Bueno, continuamos donde lo dejamos. A ver, déjame ver, esto está grabando, ¿cierto? Sí, supongo que sí. Ok, como les decía, continuamos donde lo dejamos. Todavía tenemos que encontrar la cantera de roca negra. Recordemos que en el video anterior me di muchas vueltas. Que por supuesto corté porque iba de un lado hacia otro y no tenía idea dónde tenía que ir, pero lo logramos. Creo que venía de esta puerta y ahora no la puedo abrir. Bueno, gente, volvemos donde comenzamos. Había que presionar E en la puerta y pensé que estaba cerrada por autonomacia. Ya, ok, bien, ya. Hemos vuelto. Shit. Pero se entendía que estaba cerrada. Miren, la puerta verde se entiende que se abre. Tuve que presionar E simplemente para pasar por la puerta que yo creía que estaba cerrada. Me di un montón de vueltas. ¿Pasará aquí lo mismo? Aquí hay un punto de control. Ok, gente. Hola a todos y bienvenidos a un video donde perdimos los primeros 5 minutos. Y aquí hay checkpoint. Ya. Ok, nuevo lugar, así que esto está genial. Necesito un arma exacto, ya que tiene escudos. Pero para que malgastar munición, si pueden lanzarle barriles. Pensé que se iba a caer hacia abajo o algo así. ¿Qué? ¿Se pueden caer hacia arriba? Sí, en este juego sí. Ustedes han visto cómo flotan. Hay gente que se cayó hacia arriba. Miren, ahí está. Todos flotan. Ustedes también flotarán. Oh, shit. Parece un sniper. Ya no hay más sniper. Estos tipos tienen la habilidad de esquivar casi todo lo que les lanzo, así que lo mejor es lanzarles un par de escopetazos. Porque esta es nuestra versión de la escopeta. Not bad. Estoy en la parte central, pero por arriba. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa aquí arriba es nueva para mí, así que... bien. Por supuesto estoy absolutamente perdido, pero ya, por aquí viene porque ahí está el punto que desbloqueamos. Así que descartemos este lugar y sigamos recorriendo por acá. De todas maneras, mire, tenemos que ir a la cantera de roca negra y sigamos las indicaciones. Black Rock Quarry. Cantera de roca negra. Sigamos las flechas y llegaremos al lugar. En lugar de estar dándonos vueltas por un lado y otro que ya hemos pasado. Y por aquí no es, ni por acá no has. Por aquí sí es. Por acá no has, what the fuck. ¿Algo por acá? No, simplemente ventana, supongo. Black Rock Quarry, la cantera de roca negra. Y hay que presionar F, no E, como ya he dicho. Con la E ustedes lanzan cosas. Shelter, ¿vieron que es bueno investigar o mirar hacia ambos lados cuando entramos a un cuarto nuevo? Agarré... No había agarrado nada. Salió la cosita volando, pero no la había agarrado. Reembolso de munición. A ver, eso parece bueno. Pero si la recarga... tengo un montón de estas cosas que no he utilizado. Pero ¿cómo desbloqueo el otro...? Ah, cierto, tengo que subir de nivel para desbloquear como la otra cosita. Ya, pero dejemos los que están. No han sido bastante útiles de momento. No tengo idea cuáles tengo equipado, pero han sido útiles. Sé que ahí salían, pero no los leí. Ja. Entonces hay que bajar a la vieja usanza, ¿no? ¡Exacto! Las grandes mentes piensan igual.
No sé si lanzarme suicidamente me va a provocar un insta-kill, así que no lo voy a hacer. Olvidé que explotaban. O sea, recordaba que explotaban, pero no cuando se me acercaban y yo no les hacía nada. No porque los azotara con la escopeturria, con el arma en cuestión. ¡Oh, shit! ¡Uy! No me quise arriesgar a lanzarme hacia abajo. De hecho, pensé que estaba todo perdido, pero logramos agarrarnos de acá. Está muy lejos, así que vamos con esta arma. Bien, ¿dónde vienes? ¡No! ¡Lag! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Lag! ¡Auch! Bien, todo bien, no pasó nada. Lo logramos. Y sí, me dañaban las caídas. Sí, las cajas de cartón pueden ser muy letales, amigo. ¿Dónde? It's purga time. Ay, pensé que iba a haber una cinemática o algo. Ay, sigo en un miserable punto. Quiero más, debo subir de niveles para desbloquear más cositas en mis armas y ser extremadamente OP. OP. Cantera de roca negra. Por fin hemos llegado. Para ti tengo escopeta, así que tranquilo. Sí, por fin llegamos a la... Ah, no, todavía no llegamos a la gran roca negra. Estamos en la pequeña gran roca negra. Por fin creo que el primer aventor juego que hago eso. Devolver el misil. Ah, le hice un pedazo de metal en la cara, pobre hombre. Bueno, el pedazo de metal está muy OP. Les quita inmediatamente el escudo y toda la vida que tienen. Pobres sujetos. ¿Alguien más? Creo que lo hicimos bastante bien. Según este camino me devolvería la cámara de hornos. Sí, lógico. ¿Cómo abro estas puertas? A ver, hay un generador acá, así que supongo que tengo que ponerlo en algún lado. Vale, vamos, juego. ¿Me hiciste llegar acá solo para devolverme a buscar una llave que no sé dónde está? No, tranquilo, esto no tiene lógica. Tiene que haber algo, un interruptor, lo que sea. En serio, no me hagas devolverme la cosa de roca negra. Sería, o sea, perdón, a la cámara del horno. No sería lógico. De hecho, no me devolví, me devolví por donde mismo. ¿Funcionó o no funcionó? Ay, que como se veía como un pedazo ahí que podía como meterme por ahí. Ok, fallé una misión secundaria. Oh. ¡Wow! ¿Por dónde pasé? Por mira el mapa, no me di cuenta. Ya, pero aquí me estoy volviendo. Esto es simplemente un regreso rápido, así que no creo que la solución al puzzle de cómo entrar a la verdadera cantera de roca negra esté por acá. ¡No me puedo meter por ahí! ¡No me puedo volver! ¡Juego! No, espérate, juego.
No me está diciendo que me tengo que dar toda la vuelta, ¿cierto? Ok, a ver, tal vez tengamos suerte y el camino realmente sea por acá. No lo sé y realmente lo espero, porque de lo contrario me voy a tener que dar toda la vuelta. Wow, el camino por ahí era por acá, pero estoy siendo... ¿What? Bien, espero que el juego haya guardado una parte antes de entrar acá. Antes de meterme por el agujero de la perdición también. Y ahora que lo pienso, ¿será el camino por ahí? Porque yo pensé que directamente me iba a llevar al tema del horno, o como se llamase, pero no. Bien, partimos justo acá en la entrada de la... ¿What? ¿Texturas? Gracias, texturas. Claro, toda la pelea otra vez, pero está bien, no fue complicada la pelea. Simplemente lanzarle cosas de metal a la gente. Y todos felices. Menos la gente a la cual le lanzamos cosas de metal, por supuesto. A ver, pero ¿saben qué? Estoy viendo que no hay camino por acá, entonces ¿será por donde nos habíamos metido y tal vez haya algo que nos haga devolver? No. No hagas tonteras. Sigue el mapa. El mapa es lógico. Si no es por estos dos caminos, será por el camino de arriba. ¿Cierto, amigo lagazo? Mucho escudo para mí. Toma, escudo. Escudo en tu cara. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Sigamos el mapa, no hagamos estupideces. Escuché como que alguien me iba a lanzar algo, pero creo que se arrepintieron. Equipamiento de la cantera. ¡Yay! ¡Plataformas! Oh. Not what I expected. What the fuck? Bien, realmente descubrimos una especie de universo paralelo en las cavernas. Y aún no llegamos a la gran cantera de roca negra. De cualquier manera, hay mucho de donde sacar proyectiles, eso es bueno. Ok, sí, ya estamos en la cantera de roca negra propiamente tal. Activa los explosivos. ¿Alguien más? Ok. Durante mi inspección semanal a la seguridad, ok, vean ahí el tema de la incidencia de las minas de roca negra. Ok, tal vez el texto me decía el puzzle para resolver el acertijo. O la solución para resolver el acertijo, el puzzle para resolver... O sea, un puzzle para resolver otro puzzle, ¿qué estoy hablando? Tal vez no puedo interactuar hasta eliminar a todos los enemigos, espero. La música parece indicar que todavía siguen los enemigos. ¿Dónde estás? Había empezado a hablar antes de que el tipo disparase. Peleando y no tener que ganar de vida. Toma vieja. Bien. ¿Y tú qué te crees? Wow, salió mucha gente. ¿Qué te crees tú, bola respawneadora de enemigos? No, tú te lagues ahora, juego. Esto es un crítico, otra vieja. Por supuesto que debo preocuparme primero de esto, porque me van a explotar en la cara. What? Vamos, había mucha cosita de vida por acá. No sé qué fue lo que pasó, me explotó un tipo en la cara que no me di cuenta. Fue la vieja que molestó, ni idea. No, oh, fuck, oh, fuck, 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 fuck.
No sé si hay más de esos, tengo miedo. En el que nada de vida la vieja. Toma, vieja cochina. Vieja putrefacta. ¿Ya? Tranquilidad, calma, paz. ¿Puedo presionar el botón? Ah, todavía no. Bueno, hay muchas llaves ahí, es obvio que no hay que hacer algo primero. Investiguemos esto. Ah, ya entendí, creo. Ok, falta uno más, el cual no estoy viendo. Ah, ya te vi. Ay, no alcancé a mostrar lo que había salido. Creo que agarré un texto o un equipo, no sé qué era. Bien, creo que ahora podemos presionarlo, pero si activamos los explosivos, no tendremos que salir corriendo. Ah, bueno, simplemente explotaron eso, pensé que explotar toda la mina. A ver, todo que hemos viajado hasta ahora ha sido por esto. Dime que vale la pena. And there it is, right where you led me. The HRAs, the prisms, they mean something to you. No, juego, no te dio la... ¿Qué me está...? ¡Esta cosa me... ¡Ay, la bola! No sé si puede matar la bola, creo que no. Mejor salir corriendo. Bueno, me voy. Chao, chao. Dejamos la bola ahí, que sea feliz. Nada me impide correr de vuelta, así que... Adiós, bola. Bola la guiadora de juegos. Perfectamente me puedo volver por donde vine, pero veo que hay una especie de parte superior, la parte de acá y la vista. Sí, hay que devolverse por donde vine, no seas idiota. ¡Ay! ¡Mira lo que conseguiste! Por no devolverte una vez por todas por donde venías, la bola te sigue persiguiendo. Es más, estoy perdido ahora, no era por acá. No, me metí justo por donde no tenía que ser. Simplemente estoy escapando de la bola. Voy a suponer que estas cositas de las cuales no me puedo agarrar, pero tal vez esos andamios, como se llamen, teleféricos, no sé, me ayuda. O tal vez esta puerta. Ah, bueno, ya. ¿Otra bola? Ok, las bolas son las protectoras de la roca, qué sé yo. Sí, me refiero al luchador de lucha libre y todo eso. Muy bien, teleporte, ejecutivo Marshall, viaja rápido inmediatamente, ejecutivo central. Aquí está Marshall, ¿cierto? No lo sé, simplemente quiero correr de las bolas. Las bolas negras. Y peludas. Porque sí, eran bolas de piedra, pero tenían pelos. Se les ve gracias a las tecnologías de RTX y todo eso. Entonces Marshall es la nuestra amiga, ¿o es el tipo raro? De cualquier forma, dime que puedo subir algo. A ver, tengo dos puntos, puedo subir dos, tres, me faltan puntos. Podría ser. Lanza enemigos ligeros cuando les queda poca salud. Potencia de escudo, vamos con la potencia del escudo. Bien, y debería de poder... No tengo desbloqueado. No sé cómo desbloqueamos esas cosas. A ver, veamos. Se bloquea mejorando. Ya, pues quiero mejorar esto. ¿Cómo lo mejoro? Tengo un montón de recursos, así que vamos. A ver, formas del arma. ¿Te puedo mejorar de alguna manera? No, porque no tengo tantas mejoras como creí. Pero puedo construir esto, que no tengo la menor idea de dónde salió, pero puedo construirlo porque sí. Ok. Entonces, otra cosa que puedo construir, mejoras, actualizar mods.
Hay muchas cosas que el juego tiene para hacer, pero que todavía no la hago porque la verdad no sé, pero de momento no las he necesitado mayormente. Bien, puedo hablar contigo, ¿cierto? Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it. She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6. Codename P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Muy bien, por supuesto que Dylan al parecer se acuerda de nosotros. Totalmente ridículo. ¿Puedo mejorar algo? Memoria de la casa. A ver, ya. Hay una cosa que como que podía construir acá, ¿o no? ¿Puedo construir mejoras de la casa? Porque son los mods personales y personales, entonces como que no. Sí, material insuficiente, lo sé, pero a ver. ¿Tengo alguna ropa nueva? No, nada. Tengo muchas habilidades, al menos 3 puntos más que subir. Al liberarlo el escudo de lanza casi no uso el escudo, así que... Sí, por eso... Me acabo de... Supuse que era una especie de escudo como de... Chaleco antibalas, pero recordé que era el escudo que nunca utilizo. Malgasté los puntos. Punto de habilidad 4. Vamos con la energía. Esto siempre es bueno. Y nos queda un punto. No nos queda ningún punto. Vamos, ¿cómo te puedo construir mods? Mod personales oscures. ¿Cómo? ¿Qué hace esto? Recupera más la salud. No. Ah, ya lo creé ya de alguna manera. Ok, ya. Aléjate de la construcción porque estoy, creo, malgastando muchos recursos. Ok, vamos a encontrar a Dylan. ¿Dónde está el panóptico? ¿Tenemos algún teleporte al panóptico ya? Para psicología. Ok, no tengo idea dónde está el panóptico. ¿Dice panóptico en algún lado por ahí? Posición astral. La central... A ver, veamos acá. Neumático, departamento... Ni siquiera me sale un punto... A lo mejor no tengo activada la misión. Sí está activa.
Vamos con esta, ya que no sé dónde está la otra cosa. Laboratorio de hipnosis. Creo que estaba acá. Bien. Para psicología... Creo que está bien. De ahí damos la vuelta y llegamos a donde hay que ir. Sí, porque de aquí que encontremos el panóptico, no sé cuánto rato va a pasar, así que vamos a este cuarto, que al menos en teoría se ve un poco más asequible que el panóptico, el cual no sé dónde rayos está. A ver, no tengo idea dónde estoy yendo, voy a suponer que es por acá. La puerta está en verde, así que puedo entrar al menos. Okay. Another object of power. They're just standing there, mesmerized by it. Bien, esto es muy raro. Ni siquiera veía esta caja en la oscuridad. Simplemente el juego me dijo que había algo con lo que interactuar aquí. Sí. ¿Qué? Ah, y no, otro puzzle. Pero no tengo el... No tengo la figurita que hay que usar. Ok, tal vez sea esa. A ver, esto es muy random de todas maneras. A ver. No, el del lado tiene que ser ahí. De hecho, ahí está. Pero aún está desbloqueado. Ya, un puzzle. Esta es una pista, pero a lo mejor este es el del lado derecho. Donde hay otro símbolo. Con otro símbolo nos salvamos y sabremos más o menos qué es lo que hay que hacer. El símbolo no está completo. ¡Ajá! Sí, le faltaban las bolas de abajo. Las bolas, perdón. Las líneas marcadas de abajo. Bien, ¿puedo entrar por acá ahora? Please state your name for the record. All Warren, astronaut, first class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal entangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia. Yeah. Can you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Pursuit is good. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Bien, vamos nosotros. Si el señor Warren pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Para dominar. Usa dominar para completar el desafío. Ok, ¿cómo uso dominar? Copia dorada al personaje variante. Ok, sí, son inmunes. ¿Cómo lo derrotamos entonces? Con dominar. ¿Cómo uso dominar? Supongo que estoy usando dominar. Ah, bien, tengo mis propios minions. El poder mental Jedi. Usarlos contra mis propios. A mis enemigos con mis enemigos y todo eso.
Excelente, podré tener un pequeño ejército solo para mí. Bien, tengo el poder de dominar ahora. Y todos estos tipos se fueron a piso. No lo pudiste decir de mejor forma. Muy bien, es hora de estrenar Dominar. Si el tipo que tiene un HP lo voy a dominar. ¿Ya lo mataron? Qué triste. No, ese es. De hecho está corriendo por su vida. Porque, no sé si tenía muy poca vida, o sea, todavía tenía mucha vida, no los podía dominar o derechamente puedo dominar uno solo. No, parece que varios. Ah, esos cohetes. Ay, debía haber presionado el botón para esquivarlo, pero era muy tarde. It was too late. Pero bueno, a ver, veamos dónde comenzamos. Supongo que desde el cuarto anterior. No creo que el juego me teletransporte a algún punto de control de teleporto y todo ese tipo de cosas. ¿Tengo dominar o no? A ver, según mis misiones. Sí, tengo dominar porque no me... Ya no está la misión. Misión cumplida. No recuerdo cómo se llamaba. Bien, pero supongamos que tenemos dominar. Déjame comprobarlo, hay que corroborarlo. ¿Por aquí estaba la sala o no? No, no tiene nada que ver acá. Ok, pero sí, tenemos dominar ya porque ya no tengo ese... esa misión. Y creo que me dieron 3 puntos cuando conseguí la habilidad, ¿o no? Vamos a ver si puedo upgradear dominar desde ya, porque realmente me parece un poder interesante. Ahí está, dominar. 5% más duración de dominar, bienvenido sea. Pum. Sí, creo que esto lo voy a usar más que el escudo. En fin, gente, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por ver otro episodio completo de... ¡Ay, partió el cerebro! ¡Ay, venía en partes! Nice. Muchas gracias por ver otro video completo de Control. Si les gustó el video, pónganle me gusta al canal. Al video también. Al canal suscríbanse, sí. Pónganle me gusta a Facebook, síganme en Twitter, etcétera, etcétera. Sí, ya es tarde, ya olvidé la parafernalia habitual que digo al final de los videos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. What? Chao, chao.